¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a... ¡Jueves! Su sección favorita de... Los borrachines, las cervezas y... Y ya hoy por fin tenemos a Cris. Sí. Después de un mes, no manches. Después de un mes. Ya no sé. Poquito más de un mes. Te extrañábamos bien, cabrón. Me fui. Todos tus haters te extrañaban también. Sí, te extrañaban tus haters. Iniciando, pinches haters. ¿Qué onda, putos? Ya ahora díganme algo. Hoy vengo chilango, carnal. Vengo del chilango. ¿Y qué tal tu experiencia ya? Ah, estuvo chida. Estuvo chida. ¿Te trajiste mucha contaminación en tus pulmones? Machín, güey. ¿Te trajiste en una bolsa? Está cabrón. Sí, no, yo todo el tiempo tuve cubrebocas porque neta está... Neta sí de cabrón. Sí. Digo, está muy chido y todo, güey. O sea, tienes muchas cosas por ver y todo el pedo, pero... No, sí está muy feo. Sí, veías así gris. A veces, no siempre. El primer día que llegamos, nada, bien perro, güey. Llegamos y ¡hay estrellas! ¡No mames! ¡Se ven las estrellas! ¿Pero quién te decía? ¿Los compas de ahí o qué pedo? No, nosotros. No, esos güeyes como que no. Les echábamos carrilla, güey. Pero sí, no, está muy perro, está chingón. Pues sí, esperemos también yo y Rayito pronto dar una revuelta para allá. Ah, sí, para patanos. Mucha contaminación. Para traernos contaminación, para llegar con el acento chilangote. Préstame un cenicero. Nos van a odiar nuestros seguidores. El plato del dog. El plato del perro. Así, es que el otro lo tumbé. Perdón. Sí, no, está muy perro. Bueno, como ya sea. Ya estamos los tres juntitos aquí, sí, para que se haga chido el cotorreo. Bendito sea Dios que ya estamos otra vez. Lo malo que te perdiste... La hierba fina que nos trajeron la semana pasada, Cris, sí, no manches. Mucho orégano hubo en este canal. ¿Oh? Acabamos todos muy mal. Sí, bueno. Me perdí varios que dije, chale, güey. El, ¿cómo se llama el otro? El que tuvieron la semana pasada, ¿cómo se llama? El del carro, ¿no? Ah, el Golden Roaster. Golden Roaster. Sí. Está chido toda su arte, ¿no? Sí, está porque bien es perro, está bien perro. Está chido. Pues bueno, regresó Cris, invitadazo de lujo hoy también. Hoy tenemos un invitado mega especial. De manteles largos estamos. Hasta la piel chinita se nos hizo. Sí. Recordamos muchas historias de jóvenes. Sí, nos acompañó. Cuando éramos bellos y guapos. Y jóvenes. Que traíamos aquí. Bueno, Cris una vez. Cuando teníamos mucho cabello. Ay, tú sí tienes mucho cabello también. No, güey, ya me estoy quedando pelón. Ah, sí, ese pinche centradota. Ok, ya me dieron apretador. Se murió. Akira Toriyama también, presente en nuestros corazones. Sí, güey, no, pues Akira, vamos a poner un moñito negro. Sí, un moñito negro aquí. Chale. Por eso andamos de luto, mira, andamos de negro. Sí. Ella pues tenía que traerlas. La de Bulma. Y las esferas acá, ¿no? Pero no, sí, se fue. Las trajo. Hoy viene en modo plano. Hoy viene en modo plano, no trae siempre, esferas. Siempre las dejo, la otra blusa. Cuando eran chiquitas, ¿no? Nunca trae nada esta pobre mujer. Sí, vos. No. Llegué tarde a la repartición. Se nos fue. Que vi unas imágenes muy perras que hicieron, así como todos de luto, güey. Ah, y se veía bien sí, merias, güey. En el funeral, sí, ¿verdad? Sí, estuvo muy chido esa como animación que hicieron. Ajá. Y pero pues se fue. Hay varios más y pues ni pedo. Pero la vida sigue y hoy, como decíamos hace rato, tenemos un invitadazo de lujo, que es... Especial. ¡Huicho! De no tiene la banda. ¡Huicho! ¡Vente, de no tiene la banda, padrino! ¡Viva la casa! ¡Viva la casa! ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? Bien. Diario tiro el control de eses. Vientos. El control de eses. Muy bien, ¿y tú? Saludos a todos por allá. Qué bueno que viniste. Y saludos a todos. Saludcita. Como ya saben, acérquense una chela, un trago, lo que quieran. Hidrátense, acérquense al perro, acérquense a la hermana, al abuelo, a quien se le quieran acercar. Pero véanlo. Hoy traemos este invitadote. Sí. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en esta bonita terracita. Gracias, qué bueno que te gustó. Cuando gustes aquí. Es tu terraza. Tu casa. Eso es todo. Tu terraza. Aquí le llamamos casa, Tropical Rasta Roof. Tropical Rasta Roof, me gusta el nombre. Tropical Rasta Roof, allá donde grabamos nosotros en el otro spot. Ajá. Se llama Tropical Rasta Bar. Rasta Bar. También está muy cool, espero y más adelante. Puedes conocer también. Puedes venir tú y toda la banda. Llevo a los muchachos. Sí, estaría chido. Sí, estaría buenísimo. Pero sí, güey, pues aquí está tu casa acá. Gracias. ¿Cómo están? Bien.
bien nerviosos, güey, a la verga. Yo sigo bien nervioso. Yo estoy nervioso. Yo también me pongo nervioso en las entrevistas. ¿Sí? Después de 25 años que ya tienes de trayectoria, ¿sí te pones nervioso? 25. No, ya no tanto. ¿Ya no? Ya no tanto. Pa- aparte, vale. como también tengo un programa de radio y televisión, ya te. Ah, qué chingón. Te pones las pilas a fuerzas, ¿no? Sí, sí, ya, sí. Le vas perdiendo el miedo. Sí, ¿verdad? Claro. El único miedo que me da es mi mujer, nada más. Todo lo demás, todo bien. Yo sé, yo también, yo también. Todos le tenemos miedo a la mujer, ¿eh? Todos, todos. Ah, no, es súper chida, es tranquilo. Ay, a la toda madre. Las ves así chiquitas y dices, nah, no, no hacen nada. Pero no, detrás de ella está el diablo. ¿Qué? Y los más chaparritos, son como los chihuahueños, carajo. Dale. Son como los chihuahueños. Entre más chaparritos, más ñoñonas. Nos van a censurar porque está diciendo que somos. No, no es cierto. ¿Di que no? No, son un amor las mujeres. De hecho, pues este video sale el jueves, pero ayer 7. Tuve la marcha. Ayer 7 fue la marcha. El Día Internacional de la Mujer. Sí, un abrazo a todas las mujeres. ¿Qué tal le fue? Bien, sí. Ah, qué bueno. Sí, este año estuvo un poquito más tranquilo, ¿no? Neta, les queremos un chingo. Sin ustedes, no existieron. Exacto. Ah, güey. De hecho, estaba viendo un video, güey, donde le preguntan a las chavas, ¿no? A las señoras y a las chavas de que, ¿tú qué harías si, o sea, si se muere tu esposo? No, pues sería muy feliz. No, quería si no hubiera hombres. Si no hubiera, pero así, primero les preguntan que si no hubiera esposos, que si no hubiera novios, que si no hubiera hombres. Y todas dicen, fueran felices. ¿Y los hombres? Y le dicen a las hombres, yo no sería nada. No existiera yo, güey. No, güey, sin ellas no pudiera. Serían tristes y nosotros. Y ellas bien felices, ¿ah? ¿Eh? Eso dicen, pero a la mera hora. Sí. Yo sí no puedo. Nos necesitamos. Nos complementamos. Ajá. Sí, esa es la palabra, hermano. Nos complementamos. Sí. Exacto. No podemos vivir uno sin el otro. Sí. En fin. Pues bueno, platíquenos, Huicho, acerca de No Tiene la Vaca. Pues ¿quiénes son No Tiene la Vaca? Pues mira, somos una banda de amigos que nos juntamos en los viejos años de 1999, antes todavía. Teníamos un proyecto desde antes, desde el 95, 94. Pero ya como No Tiene la Vaca empezó en el 99. Y pues nada, un grupo de amigos que nos gusta hacer música, nos gusta caer gordos y pasarla bien. Y nos gusta mucho tomar. Entonces, eso es lo que nos mantiene más juntos. Acabas de llegar al mejor lugar. Acabas de llegar al donde siempre tomamos. Sí, somos una banda de las que todavía toma. Porque hay muy pocas bandas que toman. Entonces, sí, mantenemos la vieja guardia intacta. Al frente, ¿no? Mantenerte en el alcohol. Sí, claro. ¿Y siguen sacando nuevas rolas? Sí, de hecho, bueno, ustedes no lo saben, es la primera vez que lo voy a decir, porque no hemos hablado mucho este año en redes, pero está por salir un EP. Vamos a sacarlo fragmentado, pero grabamos 4 canciones que van a salir próximamente, 2 covers y 2 nuevas. Ah, genial. Este, que van a salir, pues, a salir ya en estos días. Yo creo que la primera sale en unos 15 días, a finales de marzo más o menos. Empieza el primer sencillo. Ajá. Y de ahí unos 3 más, pero ya están casi terminadas. Ya están terminadas, nomás falta pulirlas. Y ponerle. Sí, esta vez es la primera vez que nos animamos a hacer algo nuevo. Y están muy buenas las rolas, muy divertidas, como todo lo que pero siguen con su mismo estilo de ska punk o... Sí, son, pues una es un reguecito ska, la otra viene, es un punk rock, como el que nos gusta, así, con metales, onda Less Than Jake, onda, Street Like Manifesto, como más o menos, y un par de rolitos ya ska punk, más unos covercitos chidos, ¿sabes? Vamos a tocar un cover del Personal, por ejemplo. Okay. Y otro cover de... de la Mojiganga, una banda de Colombia que, de la cual somos muy fans, entonces, y con unas colaboraciones ahí interesantes. Chingón. ¿Están al pendiente de las redes sociales? Sí, dale. La verdad es que va a estar chido. Sí. O sea, aparte viene en concepto, está divertido el concepto porque. Bueno, no va a hablar de más, pero ya la van a ver. Véanla. Sí, que se queden con la esténse. Esténse al tanto. Igual, pues vamos a también aquí dejar las redes de No Tienen la Vaca para que se pongan chidos y estén al tanto de todas las rolas que van a salir.
Y pues para que también ahí nos apunten, nos digan, ¿sabes qué, güey? Yo traía una historia bien vergas con tal rola o con cualquiera. ¿Cuál te late más, güey? Porque a mí me mamaba, güey, y me sigue mamando la de Beto Lava Platos, güey. es la más significativa. Sí, güey, sí, pues está. Es de Guanatos. Bueno, que también tiene la del futbolero, ¿no? Que futbolera. También es como futbolera fue el primer sencillo que sacaron para MTV y Telehit en su momento. Y en el principio La Vaca era muy como de accidente, ¿sabes? Ajá. Las canciones salían muy accidentadas. La futbolera, me acuerdo que era un riff que traía el guitarrista de nosotros, pero como no tenía como medio ni pies ni cabeza, y de ahí del ensayo como que la fuimos construyendo. Yo soy muy meloso, escribo mucho de amor, pero cuando estaba haciendo la letra como que del amor y al mismo tiempo del fútbol, y como que no cuadraba. Como que las mezclé las dos, y entonces decíamos La Futbolera, pero no era una canción que estaba ni siquiera planeada como para tal, para ser como de amor, ni como para fútbol. Okay. Pero terminó así, y la terminaron adaptando mucha gente de barras, de muchos equipos, y sigue siendo uno de los iconos fuertes de la banda. ¿Sí? Sí, entonces fue raro, pues, que haya sido esa, ¿no? Y Beto Lavaplatos, ahora que lo mencionas, también fue un accidente totalmente. Esa rola ni siquiera iba a estar en el disco Tiempos Extras, no existía. Cuando decidimos grabar el disco, teníamos como 30 canciones en aquel entonces, me acuerdo. Así un chingo, muchas basura, muchas buenas, muchas X. Y hicimos como un filtro y ya, estas, ¿no? Entonces ya empezamos a moldearlas para grabarlas, pero Beto, por eso se llama Beto, de hecho, Beto, el trombonista de nosotros, acababa de llegar de Europa, y el güey andaba muy, muy, muy hacendoso en el disco y todo, y nos dijo, oye, yo tengo este riff, y se me hace muy perro, no lo quiero desperdiciar. Entonces, literal, un día antes de entrar, o un par de días antes de entrar al estudio, se juntó con un ensayo, habló con el guitarrista, y le dijo, güey, sígueme, o sea, sígueme esto. Y sacaron un riff y entonces decían y yo así como de que y en el estudio Beto se aferró de déjenme grabarla, y yo así de güey, no tiene ni letra, güey. Entonces, y siempre fue como de hay que grabarla de Beto, graba. Y entonces el güey del estudio, Roy Cañedo de Termo, saludo, digo, bueno, grábenla, güey. O sea, grábala cómo está, ok. Y no tenía ni letra. Entonces nos sentamos en la cabinita del estudio, Roy, Julio y yo, y dijimos, hay que hacer la de Beto. Entonces ahí estábamos y yo les decía, bueno, es que es Beto. Y entonces Beto, como venía de Europa, había trabajado de lavaplatos, y eso fue. Entonces fue que dijimos, y de ahí nos empezamos a tripear con la rola de, ah, sí, ese güey que se siente bien un chingón porque viene de Europa y no vale madre. ¡Fue bullying, entonces! Sí, fue bullying. Y salió la rola. Y ya. O sea, ni siquiera estaba pensada como para el disco, ni era un sencillo, ni nada. Y pum, así en algún momento, las radiodifusoras dijeron, oye, güey, esta. Sí, dale, y pum, cabrón, se volvió un pinche exitazo. Hasta la fecha es de... Sí. O sea, esa rola nos abrió muchísimas puertas, sin querer queriendo, pero estaba ni planeada. Era la de Beto, dale chance a la de Beto. El bullying siempre deja cosas buenas, Beto. Está bien, Beto. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, el bullying bueno entre compas. Sí, entre compas. Sí. El bullying malo no. Bueno, dice que si viene tu compa de Europa, tú tira de mierda. Tú tira de mierda, porque puede... De mierda, ya viene una canción, puede catapultarte, ¿no? Sí, aparte en La Vaca somos generación bullying totalmente. Sí, sí. Sí. Oye, de veras. Nosotros nos dedicamos a echarnos carreta todo el tiempo. Sí. Nos estamos de gira, es todo el tiempo bullying, todo el tiempo carreta. Y el te que desestresas. No aguanta. Y si hubo quien en su momento. Así se molestara. Se rajaba. No músicos, curiosamente algunos ingenieros o gente que trabajó con nosotros y nos dijo, güey, la neta, yo no me gusta este... Cotorreo. Este cotorreo, yo me voy a... ¡Ay! ¡Mi mujercita! ¿Qué vas a preguntarle a Toque? No, digo que si no tuvieron pedos así porque ustedes cantaban pues para la barra, ¿no? Uh-huh. No, tanto así. Fue una onda de... Cuando grabamos ese disco, regresamos a ese disco Tiempos Extras, en ese momento estaba Wix de segunda guitarra, Wix, el Jesús González Wix, se ubica en el dueño de Euforia Independencia. Ajá. Él también es compa desde la prepa, pero él había estado en etapas no con la banda, y justo en esa sí estaba. Y él en ese momento estaba muy metido con la barra, o sea, él en particular. Él y yo hicimos una canción
la de Dulce Condena. Y era como una canción al Atlas. Entonces, dice, hay que grabarla. También así como de, hay que meterla al disco. Sí, está bien, todos estuvieron de acuerdo. Y se grabó, pero se decidió que se pusiera escondida en el disco. O sea, no sale en los tracks, no está anunciada. Tienes que esperar. ¿Te acuerdas de los discos de los 90s que terminaba? Sí. Tenías que esperar poquito y sonaba un track. De hecho, Blink-182 tenía Cuchorlot. Somos de esa generación. Entonces, ahí sí, así se pensó que saliera esa canción. Y cuando la grabaron, a mí me acuerdo que Wix me dijo, oye, quiero invitar a todos los de la barra a que vengan a cantar una parte de la canción, que es la del coro. Entonces, y para la de la futbolera, y así, querían hacer unas versiones como con cánticos futboleros. Y entonces de ahí, pues obviamente se corrió como mucho la voz entre la barra 51 del Atlas. Sí, güey, estos güeyes son rojinegros, que no lo éramos todos, porque en la banda el guitarrista, el gordo, era americanista, ya no está en la banda, pero americanista de corazón. El abuelo era de la UDG y había, ¿no?, un güey de los Pumas. Entonces éramos casi todos Atlas, pero no había, o sea, no éramos como todo el equipo rojinegro. Pero sí era una mayoría. Y pues sucedió eso, que se empezó a identificar mucho a la gente. En el estadio lo empezaron a poner mucho, empezaron a cantar las canciones. Había trapos, los famosos trapos en las gradas, de No Tiene la Vaca y La Estrella. Se hizo como muy buena comunión. Empezamos por lo mismo que te digo, Wix estaba muy metido ahí. Empezamos a tocar en muchos aniversarios de barra, fiestas y de todo. Y entonces hicimos como una comunidad chida. Nunca pensando como somos una banda de rojinegra, ni mucho menos. Siempre era como de, güey, pues yo le voy. Más bien la música es lo que los sigue. Sí, claro. Pero no nunca quisimos como simpatizar tanto con el... Ajá, porque al final teníamos un montón de gente que le va a las Chivas, ¿no? Uh-huh. Que le va a la América, sí, sí, que va a los Pumas y que sigue. Y nosotros siempre guardamos, tratamos de guardar esa línea. Sí. Y creo que la gente la entendió, algunos no. Tuvimos un problema en León, Guanajuato, con la barra de León alguna vez, que nos golpearon en un concierto del aire libre. Y a partir de ahí sí hubo como, güey, hay que parar ya, sí, este rollo. Y medio calmamos todo ese asunto y se ha vuelto algo complicado. Las canciones de fútbol, tal cual, ya no las tocamos en vivo. No, sí se vuelve algo. Preferimos no mantener así. Pero pues está chido, o sea, al final, pues la gente sabe que somos del Atlas, ¿no? Y yo soy del Atlas, no tengo problema, pero, o sea... Sí, hay gente que no. Tengo amigos, casi hermanos, que son del Guadalajara y no tengo ningún problema con ellos. Sí, ¿no? O sea, pues ahora sí, digamos que no somos radicales. El pedo es que se lo tomen tan a pecho, ¿no? Exacto. O sea, que no vean la rola como tal, que es una rola, güey, nada más. Pero es que hay gente que sí está tan arraigada en sus equipos, en su... barras que y hemos tocado con gente. Una vez tocamos, por ejemplo, me acuerdo en Ciudad de México. Ahí tengan una crisis. En Naucalpan, creo que fue. Estaba haciendo una gira con Caligaris. Y llegamos a una parte del Estado de México donde vimos que resultaba que era una fiesta privada del show, muy grande. Donde llegamos así hasta a reventar, pero vimos que era todo de la Rebel de Pumas, así, todo de Pumas. Y dijimos, güey, nos van a matar. Entonces me acuerdo que estábamos ya por salir y nos empezaron a cantar, me acuerdo, sueñen rojinegros, que campeones, nunca van a ser, bueno, nos van a matar. Pero no, salimos y la gente es súper entregada, súper divertida. Sí, sí, o sea, no, entonces, es un buen pedo. Hemos tocado con gente de la América también, con gente de Chivas, entonces. Sí, no, los chilanguillos son. O sea, llegas y todo el mundo te trata de la verga. O sea, llegas y dices, güey, qué pedo, güey, son bien culeros. Pero ya te cotorrean, güey, con poquito que te cotorreen, así que diga, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Ya con eso ya vale verga, güey. Ya empiezan a cotorrear como si. Yo me acuerdo cuando empezábamos a ir a Ciudad de México, o sea, teníamos un año o meses de banda en los primeros shows en México. Y las bandas de allá te decían, güey, si en algún momento del pedo ves que está valiendo madre, tú nomás grita arriba a los Pumas y esto se liga. Sí. Afortunadamente nunca lo tuve que hacer. Sí, pues, ay, qué perro. O sea, hubo situaciones chistosas, pero una vez tocamos con Decadentes y Estrambóticos ahí en México. Ajá. Y cuando estábamos tocando nosotros, hubo un portazo así brutal, brutal de gente. Por las ventanas volaba la gente. Sí, se va a meter así cañón. Y entonces la gente de seguridad empezó a aventar lacrimógeno así brutal, ¿no? Y entonces queríamos parar la canción y nos decían los organizadores, no, güey, si ustedes dejan de tocar esto se va a caer, güey. Entonces
dele. Entonces yo tocando con un paño aquí en la boca y cantando, así sacamos el evento y todo bien. Y pasó, pues, pero de ese tipo de cosas son las que pasan. Eso fue en Catepec. Saliste vivo. Sí, está bien punk ese lugar, ¿eh? Eso está chido. Experiencias que son viñeras. Ahí estuvo. Logramos sacar el show adelante. Qué bueno. Qué bueno que pudieron, que pudieron sacarlo y sin ningún bronca. Y que, pues, me imagino se la pasaron chido, ¿no? Siempre. Porque son historias bien mamonas, ¿no? Que ves y dices, güey, ¿en qué momento pensé que iba a estar cantando y la pinche gente saliéndose de las ventanas, güey, lacrimógeno? Pero yo saqué el... Sí, güey. Saliendo la bronca. Sí, tenemos 25 años, cumplimos este año, y la neta, te puedo decir que yo creo que el 99.9% de los shows me lo he pasado increíble, ¿no? El día que me la empiezo a pasar mal en un show, voy a replantear lo que ya quiero hacer en la vida. Si hay algo que me gusta mucho en la vida es estar arriba de un escenario, con mis cuates, conmigo, con la vaca, mis amigos, pasarla bien, chacheve, y que la gente cante tus canciones. ¿Y van a hacer algo emblemático o algo así a sus 25? Sí, porque en realidad ya es la de plata, ¿no? Es como la de plata. Sí, la verdad es que nos agarraron ya como medio cansados ahorita, pero con los pendientes, pero vamos a hacer, tenemos un show para junio, 22 de junio, estamos todavía como por anunciar porque falta definir bien dónde va a ser. Ok. Pero apunten la fecha, 22 de junio es el 25 aniversario, y de ahí ya la segunda parte del año vamos a tratar de hacer las mayores ciudades posibles. No queremos turear ya tanto, ya estamos más viejos, pero ya no son otros tiempos, pero sí tratar de ir a todos lados o a lo más posible. Y también hay como ideas, intenciones de llevar algunos tipos clips o documentales para documentar la historia de la banda, ¿no? En estos 25 años. Perrísimo. Sí, sí, por cierto, saludos a mi compa del Oxxo que me está diciendo, uy, ese se paró, no tiene la vaca. Y le dije, no es cierto, güey. Sí, güey, dijo, güey, chico, ese ya no se paró. Ahí está. No, ahí está, culero. No se está parando, perro. ¡Llevas, pendejo! Lo que pasa es que, bueno, así de... La verdad es que ya no tocamos tanto porque la razón de que no toquemos tanto obedece única y primordialmente a los compromisos de casa y edad de la banda. O sea, sí, sí, sí. La verdad es que ya no, o sea, todos tenemos hijos, casi todos tenemos hijos, negocios, trabajo, los niños están creciendo, entonces ya es más difícil. Sí. Y la verdad es que tratamos como de relajar el asunto, ¿sabes? Antes era como de, ay, tenemos que hacer giras, tenemos que estar ahí, salir, tocar, y ahorita es como de, ya nomás queremos tocar cuando queremos tocar. Sí, entonces, no, y tu tiempo era para ti, o sea, para la banda, sí. Pues el tiempo era para ustedes completo, y ahorita familia. Ya no hay que, sí. Hay que separar el tiempo para los hijos, la familia. Sí, y también hay varios proyectos, o sea, yo tengo un proyecto alterno, hago música yo solo, con mi proyecto solista, esto se está reencontrando mi ex banda, Los Hugo, estamos volviendo a hacer música juntos, hicimos el proyecto Mike y yo con Lalito, Páramos y todos ellos, con los Two Ex. Entonces hay un montón de cosas, entonces mucha gente dice, ay, ya van a hacer más con Two Ex y van a dejar la vaga. No, güey, o sea, es como de todo, entonces, nos logramos dividir, pues, pero... Encuentran tiempo para todo, ¿no? Sí, y a mí me mama la música, ¿no? Entonces, y me gusta hacer música y creo que nos salen cosas chidas, entonces, ¿sí? Pues, hay proyectos que también me apasionan igual, o sea, para mí hacer música con Hugo, por ejemplo, que fue un accidente, nos habló Wix y me dijo, güey, si volvemos a hacer unas rolitas con Hugo, un par de shows, y nos juntamos a echar unas cheves 2-4 y platicamos, y güey, sí, entonces para mí es como, de, ah, qué fresco hacer una rolita de Hugo, güey, así, tranqui, volver a los... al folksito y agarrar la guitarrita y cantar bonito, entonces, también está chido, ¿no? A mi mamá le gusta más. Ay, me gusta más Hugo que la vaca. Mi esposa también dice, me gusta más Hugo que la vaca. Pero es que la vaca es fiesta, la vamos a todo descontrol. Sí, sí. Pero no, la vaca va a seguir, eso se los vamos a, pero se los prometo, toda la vida. O sea, yo y Mike y Costeño, los tres que quedamos de los fundadores, sí estamos muy conscientes de que quizá no hagamos shows mucho rato, pero cuando el día que digamos, vamos a tocar. O sea, a huevo. Esperemos si nos toque ir otra vez a ver a No Tiene la Vaca. Sí, que queremos estar.
Vamos a ir. Que afinen todo y que nos digan si sí, para caerles y hacer una fiesta machín denso con ustedes. Sí, y con bueno. Ellos, güey. Como no tienen la vaca. After. Sí. Ay. Que son más tranquilos y ustedes. No, no le hacen, no, Rasta Rafter, ¿no? Sí, pues el día de el día del show dejamos a niños encargados y le vamos a meter nuestro acelerador al fondo. Sí, sí, nos vamos de after al Rasta. No hace daño, sí, sí. Sí, güey. No, a mí me mamaría tener a No Tienen la Vaca en el Tropical Rasta Bar. Cuando quiera. Que diga, güey, aquí tengo una foto, sin pedo, la cuelgo. Se y cae el barrio, loco, cierro las calles. Sí, güey. Porque sí, mi barrio es muy, muy de escuchar a No Tienen la Vaca. Sí, machín. Como te contaba hace rato, yo de morro, güey, todo mundo las escuchábamos en cada pinche fiesta, güey. Mi carnal y yo nos peleábamos por una rola que tenían ellos, güey, que nada, que para dedicarla estaba muy emo, pero... La voy a dedicar yo primero. Estaba chido. La intentamos... ¿Cómo no era? No está tan mal. La no está tan mal, así es. Lo intento, no está tan mal, sí, pero sí. ¿Cómo era? ¿Se me fue? Aprendí a equivocarme y me di cuenta. Aprendí a equivocarme y me di cuenta que lo nuestro no tiene un final. El amor es así. No. Que yo soy para ti, que no encuentro la forma de yo sobrevivir sin ti, sin tu amor. Me desespero tanto, déjame intentar el tiempo recuperar. ¡Qué perro! Sí, güey, está bien, verga. Y ustedes son las groupies que van a estar hasta... Como te digo, somos sus groupies. Esa rola, esa rola pertenece a la época, ¿cómo es? La época emo. Sí, sí. Esa rola se grabó en 2004, 2005, que era cuando estaba el emo con Tokio. Entonces, sí hubo, o sea, sí la vaca tuvo... Me acuerdo de Mike Camacho, Eterno, en algún momento, cuando estábamos grabando el disco de Tiempos Extras, me decía, güey, es que ustedes tocan esquimo, güey. O sea, porque era como ska con emo. Me dice, de sus géneros como esquimo, güey. Y no está tan mal. Sí es una rola que se sale completamente del guión del disco. Sí. Porque no es una banda rola de ska, es una rola de que... Es como si fuera una rola de otra banda totalmente. Lleva piano, no lleva metales, no es rápida, es como es una power ballad, se puede decir, ¿no? Es una power ballad. Y esa rola la hice yo en... Sí fue una situación amorosa personal. ¿Neta? Sí, pero, o sea, como de que, güey, la cagaste. Y para mí era como la cagué. Perdóname, ¿no? No está tan mal que me quieras que perdonar. Sí, sí. Entonces... eso era como que esa parte llevaba feeling, ¿no? Entonces como que la gente lo entendió así. En el día que la grabamos, la producción sí metieron los tecladitos del principio que no estaban pensados, estaban pensados con guitarra. Yo hacía una introducción en acústica y dijeron, no, y metieron los pianos que son como súper ting. Bien sax. Bien trin. Sí. Trin. Como Black Parade. Ajá, una onda. Exacto. Entonces. Sin querer se logró un hit ahí también, ¿no? También. Sí. Este disco fue... Es que la gente se siente identificada, ¿no? Con lo que ustedes transmiten en las letras de las canciones. ¿Qué es lo que pasó siempre con La Vaca? O sea, La Vaca escribíamos lo que vivíamos. Uh-huh. Entonces, hablábamos de peda, de fútbol, de desamor, güey. Y yo, por ejemplo, hay muchas canciones que luego no son mías, pero ahí me da mucho por escribir historias de mis amigos, ¿no? Entonces, yo me clavo mucho en las pláticas de mis compas de, no, güey, es que conocí una morra y le dije y yo le entregué mi corazón y pasó esto y así. Y te apuntando todo, y ya cuando estoy escribiendo acá de repente digo, ah, güey, me acordé de aquella historia que contó este güey. Y sí es como muy de, ah, sí, entonces, y luego les digo, güey, esa canción que dices, tu historia, güey, así de, no mames, ¿qué es eso? O sea que el 80% es verídica de, la, ¿sí? de las canciones. Muchas cosas, sí, muchas cosas, sí. De repente hay momentos de composición que sí, no hay con qué. Y es bien difícil. Por ejemplo, el siguiente disco, después de Tiempos Extras, para mí es el disco más difícil que he hecho yo, porque Tiempos Extras había sido un hitazo. Uh-huh. Literal, les gustaba a la gente todas las rolas, entonces... Literal, yo no tenía ni pinche idea de qué escribir en el siguiente disco, ¿sabes? Era como de... Ya estaban las canciones y yo decía, ah, esta rola, vamos a hablar de esto. Y luego la oía y decía, no, voy a mejor de esto. Y entonces te voy a decir que casi cada canción habló de diferentes cosas sí. en todo. Sí, pues es que la expectativa va muy alta y sí. Es superar tu expectativa. Es lo más difícil del mundo, hacer un disco después de uno que pegó. Sí, eso es lo más difícil. Güey, eso le encantó, tengo que hacer algo que les encante más, güey, que esto, para que también lo escuchen. Sí.
Entonces, solamente Dani es... Flow tiene la fórmula porque se burla una cada parte del cuerpo. La, ya sé. Ese Dani Flow es una mamá. Pues aplícate, ¿no? Se que... Ajá, cuando se le acabe el cuerpo de la mujer, ya. Va a tener que regresar otra vez. No. Se va a empezar con más cosas sátiras, ¿no? Yo no puedo hablar ni de las orejas, ni de los dedos de los pies. Ni del de riel, ni nada. Pero, sí. Ah, no, el martillazo en el ano. Ah, el martillazo en el ano. Cagado, ¿no? Oye, jamás, Richo, en la vida pensamos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue su experiencia de el Vive Latino? Ah, súper chido. Fue una. Para empezar, el día que por fin lo vimos cristalizado como anunciado fue de wey. Porque la gente debe saber, entender que los festivales de música, no solo el Vive Latino, Coordenada, todo acá, son como empresas trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muy o sea, casi todo ya va como de, güey, tal disquera lleva su bloque de músicos, tal otro. Entonces, los espacios que quedan en cada festival son mínimos. Mínimo, o sea, sí. Coordenada habrá 2 ventanitas, Vive Latino habrá 5 ventanitas por ahí. Entonces, la curaduría es durísima. Son cosas muy complicadas. Entonces, nosotros para estar en Vive Latino sí habíamos como muchos años tratado de estar. Nos habíamos quedado como en la antesala, nos quedamos con el que, sí, claro, ya, bienvenidos, mañana sale el cartel, ustedes están dentro, y salía y no estaba. Y dice, ay, ¿por qué no salimos? Güey, perdón, no sé qué pasó, y la chingada. La Tía de la Vaca nunca ha pagado dinero por nada, por una payola o estar algo así. Y y con el Vive Latino estuvimos cerca, ¿no? Así como, güey, bueno, ya, ¿a quién hay que darle una feria para que toquemos? Y ya matar ese currículum y hacerlo, ¿no? Y afortunadamente, digo, nunca lo hicimos, pero afortunadamente en algún momento llegó Intolerancia Records de Ciudad de México y Salto H, gran tipo, gran persona. Dijo, en la carpa intolerante yo tengo espacio para ustedes. Y cuando menos lo buscábamos, porque todos lo habíamos buscado mucho, y no se daba. César nos había dejado 2-3 veces ya con el sí. Como un novio de rancho, hermano. Y se caía, sí. Vestido, sí, digo, por ejemplo, mis hermanos, mis compitas de Machine One son mis amigos y todo, pero me acuerdo cuando fue Machine One, nosotros ya estábamos dentro, y entonces una semana o dos antes del anuncio viene Cadillacs y les dan a Machine One y dice, que Machine One abra el concierto de Cadillacs porque la vaca va a Vive Latino. Entonces cada quien ya tiene su regalo, ¿no? Como quien dice. Y entonces van a Cadillacs y les dicen, güey, la neta, más chingón, está bien chingón, son máscaras y la chingada, y pues no, va también al Vive Latino, entonces, sí. Hay dos cositas así. Pero te digo, todo es parte del juego, entonces ya cuando lo vimos cristalizado fue, como para mí fue como un respirar y decir, güey, sí. Estaba chido. Y pues la experiencia es de poca madre, o sea, te tratan súper chido, te pagan todos tus viáticos, todo tu hotel, no solo el día del show, o sea, dos días antes, un día después. Pues es que estés ahí. Te digo, estábamos en una carpa alternativa que tiene una capacidad como para así llena unas 2,000 personas. Nosotros la super abarrotamos, pues, pensamos que no nos iba a ir tan bien, pero no, hombre, la abarrotamos. Al lado de esa carpa está la entrada principal al Foro Sol y hay un canal que se retacó, no se podía pasar. O sea, cuando estuvimos nosotros, sí había como unas 5,000, 6,000 personas bloqueando todo y entonces fue muy chido. Y de ahí, pues, una fiestota, ¿no? La verdad es que yo no me la pasé nada bien en la previa porque también son días de trabajar. Mucha gente dice, al estar ahí, no mames, estar en un festival como banda de ese tamaño. Es un festival de ese tamaño, también te la pasas chambeando, o sea... Tienes que estar preparando. Haces entrevistas para medios de México, Latinoamérica, sí. De toda la República, videos, juegos, concursos, y yo me tocó estar ahí con Mike. Fueron 3 horas de medios, literal, 3 horas de medios, sin parar, sin comer, sin una pinche chévere. ¡No mames! ¡Sin chévere! Sí, ¡No puedo! Y acabamos los medios y súbete a tocar, y cuando salí a tocar me decían, güey, ¿quieres hacer más medios? No, güey, ya. Ya, adiós. Ya quiero ponerme pedo y ya, güey. Entonces, ya. Ver a Morrissey con mi chavecita, todo a gusto y bien. Lo pasamos muy bien. Yo creí que era así una vida así como de rockstar loco. No, la banda chambea bien duro. O sea, siguen echando peda. Y luego como la película de The Dirt, de Motley Crue. Que amanecen pisteando y anochecen loqueando y todo. Yo imaginaba que era algo pero así. Sí, no, chinga. O sea, acabas de tocar y ya después de la fiesta, sí. Pero en el festival, o sea, lo que es ahí. E incluso cuando estás de tour, si es como llegas, haces check-in en el hotel y
a lo mejor quieres, ya, déjenme en paz, quiero dormirme un rato, ver acá, y si llegan los managers así de, güey, tenemos que ir a la estación de radio de aquí de Durango, y así, no, güey, vamos, y ellas, ya, haces la entrevista, regresas y, ya me quiero dormir, ahora sí, no, güey, ahora es que, porque ahora sí ya es la hora del soundcheck, ah, vamos a hacer el soundcheck. No mames, o sea, te duermes tarde y te despiertas temprano de todos modos. Sí, pues es chambear, estás chambeando. Sí, hay, o sea, y si hay los güeyes que no tienen mucha chamba, que estar ahí, que no van a las entrevistas ni nada, que se la pasan bien a toda madre. Pero te arrepientes de eso. No. Eso está cabrón, ¿no? Sí, y aparte... Sí. No, man, y siempre somos de los que el after party lo agarramos brutal, ¿no? La vaca siempre es de... Aferrados. Sí, como hace rato que son de las últimas bandas que siguen echándole sabroso. Muchos ni carne comen. Se hacen veganos. Ya, ¿no? Se cuidan. Sí, que si ya somos. Pues ustedes son generación como de Pito Pérez, de este disidente. Sí, con todos ellos. Termo. Con todos ellos tocamos desde chavos. O sea, con Pito Pérez hicimos, por ejemplo, me acuerdo una gira como en el 2000 a Punta Pérola, me acuerdo. Tocamos ahí en la playa con ellos y con, estaba en ese entonces Chamuco. Sí, hicimos giras con todo el mundo, o sea, hubo un tiempo que ya más caminaditos con Plástico, Ellis. Porter, Ellis Paprika, Porter, nosotros, Pito Pérez. Nos subíamos en camiones, nos subían aquí en camiones y nos llevaban los de EXA por... Pues a darle por los festivales EXA en Vallarta, en Bucerías, en Aguascalientes, así. Y ahí íbamos todas las bandas juntos, así, a echar desmadre y a pasarla bien, a pasarla a gusto. Ahí sí había fiesta, ¿no? Esos sí eran los días de fiesta. Ahorita ya estamos más viejos, más acá. Eso sí era descontrol total. Sí, los plásticos eran muy pesados. Saludos. Sí, fue el nombre, ¿cómo le echaban? Echaban de Tocho Morocho. Sí, Banco, ¿cómo se llaman? ¿El vocal? El Jafo. Jafo Lara, sí. Jafo Lara. Y fíjate, Jafo era los tres. Sí, que el otro estaba bien emocionado porque me contestó un mensaje. Pues está como la vez que estuvo Lalo aquí que nos contestó. ¡No mames! Güey, no te puedo contestar. Le dije, Cris, ¡Tómaselo, güey! Y yo, sí, ¿qué onda, güey? ¡No, qué vergüenza! Esto es verídico. Hicimos muchas fechas con todas esas bandas. Desde antes que fuéramos... se puede decir famosos o que hiciéramos buenos trabajos, pues con Termo tocamos desde chiquitos, cabrón. Entonces, todos nos conocemos ya desde muchos años. ¿Pero qué eran, barrio, ustedes y Termo, qué onda? No, por ejemplo, Costeño, el bajista, nosotros iba con Mike y Roy en la Univa, iban ahí en la prepa, entonces desde ahí cotorreaban y empezamos de madre. Estaba Denise, por ejemplo, Denise de Velanova. Ajá. Denise Guerrero. Era compa de nosotros también ahí de la Univa. Y bueno, ellos iban en la Univa y estaban en la 5. Pero cotorreábamos todo el tiempo, o sea, Denise se la pasaba en los ensayos de la vaca cotorreando, así, hasta la fecha es buena amiga, yo ya no la frecuento, pero es una morra que en su momento, por ejemplo, nos platicaba así de, pinches vacos y no sé qué, y yo tengo mi proyecto, me acuerdo, nos decía, y todos así como, ay, sí, morra, neta. Y llegaba, ubicas al tecladista de la nueva, sí. Llegaba ese vato y le decía, él es mi amigo con el que voy a hacer la banda, y todos así, no, sí, pues se ve bien mi brote, vato. Y de repente, se ve ese vato. Sí, se veía súper teto. Y de repente ya, güey, no, cabrón, no mames. Así, ya llegó Denise, de, bueno, si firmó Sony, vamos a sacar disco, ah, qué chido. Y de repente, pum, ya sabes, pues, bueno, no, pero sí, siempre fue como una comunidad de muchas bandas que estábamos todos juntos, desde chiquitos, desde chavos, desde las prepas. Qué perrísimo. Qué chingón. Pues vamos dándole la primera, ¿cómo? Sí, pues mira, hoy traemos dos cervezas artesanales que espero y pronto tengamos a una de ellas. Que es la Testaruda. Y sí, de aquí de Guadalajara. Sí. Ya van varias veces que hablamos de Testaruda, pero no hemos podido tenerlos de invitados. Contactar, más bien concordar con los tiempos, fechas, tiempos y todo este show. Pero la Testaruda trae muy buenas cervezas. Muy buenas propuestas. Sí, totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. ¿Sí te gusta la cerveza artesanal, sí, mucho? Sí, de todo tomo yo. Ah, bueno. Qué chingón. Yo, sí, mientras sea gratis, mames, tomo lo que sí, sea. Sí, eso es cierto. ¿Sin gas? Sin gas, es lo más chido. Todo es mejor. Con el tren. Ah, que por cierto, Barrio Chico, patrocinador oficial de Jueves, ya saben, cerveza de barrio. Vayan por su cervecita barranqueña. Ya saben, llanerita. Avenida Las Conchas.
No me sé el número, pero vayan aquí, miren, aquí aparece la dirección. Vamos a ponerle. Vayan por una pixita, una cervecita, una guasanta. Una guasanta. ¿Qué es aguasanta para la cruda? ¿Qué es aguasanta? Poca madre. Es un agua mineralizada. Ok. Pero con un toque, Okay. Es con un toque de CBD. Y trae menta. Bien. Le vamos a llevar unas, pero para que no lo pruebes. ¿Sabe? O sea, es pocas de las minerales que te puedes tomar así que digas, ay, güey, qué rico. Sí. Aparte está fresca, te da el toque del CBD y para la cruda, no menos. Sí, pues es simplemente, o sea, es un agua mineral con la mentita, carnal, hijo, te refresca. Sí, güey. Pero ahí se la encuentro ahí. ¿En este lugar? Sí, sí, ahí sí. En pues ya hay en varios lugares. Aquí en Beer Company la tiene. Beer Company aquí a... Sí, que unos 20 pasos. 20 pasos. 20 pasos de aquí. Venga. Pues a ver, Chris. La testaruda. A ver, vamos a ver. La testaruda. Esta trae 8 grados de alcohol, güey. Tranquilita, o sea, tranquilita. Esta me dicen que es de mandarina. Aquí no lo dice. De durazno. Ah, durazno. Sí, dice durazno. ¿Qué dije, mandarina? No sé. Se te afiguró el color. Eso me interesa en verde más. El color te llamó. Se llamó la atención el color. Ah, se ve chida. Pero pues 8 grados de alcohol está bien, ¿no? Sí, como porque normalmente estamos acostumbrados entre 4 y 5 grados de alcohol. Como estas. Sí, 8 grados y eso está chido. Sí. Hay que tenerle respeto a la testaruda. Vamos dándole a ver qué tal está. Buen color. Color, sí. Color, como de IPA, ¿no? Algo así. Sí, sí, es una IPA, de hecho. Este vato sirve como todo un campeón. Es que era bartender. Está bueno, barman. Mixólogo todavía no, pero mira, te tocó lo más perro. Sí. Ay, gracias. A ver, tú échate esta, que trae la... No, yo estoy seguro. Sí. Y sí, Crispo, salucita, no, salucita. Sí, tú Porque trae el bajajito. Sí, pues, trae el sedimento. Trae el sedimento. Ahí trae todo el sabor. Y trae el sabor más fuerte. Okay. Mira, se alcanza a ver, se ve hasta más turbia. ¿Cómo? Más turba. Entre más turbia, mejor. Entre más turbia, mejor. Oh, salucita. Ya saben, arriba, abajo, al centro y para adentro. Está muy rica, ¿eh? Buena. Y si huele bien cabrona a duraznito. Y está al tiempo. Y está ligerita, sí, güey. Está al tiempo. O sea, estando al tiempo, perra. Aún así está riquísima, güey. Sí, o sea, muy rica. Yo siempre les he dicho, o sea, normalmente esta cerveza al tiempo saben culeras. ¿What? Sí, pero disculpen los grupo no. Modelo. Pero las artesanales hasta calientes saben ricas. Sí. Neta, güey. Me tocó ir a Inglaterra alguna vez de vacaciones y allá la cerveza la toman al tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, te dicen, güey, la cerveza tiene que ser al tiempo. Y yo, no. Écheme la hielitos, por también favor. También es muy diferente la cerveza que toman en Europa a la que toman acá. Ah, sí, nada que pero ver. Pero está muy cabrona, está muy rica. Está muy rica. No se siente tan fuerte el sabor a durazno, pero sí está muy rica. Sí, está muy frutal. Está frutal. Está chida. Me gusta. Sí, no tiene, no, tiene un nivel de amargura, de amargor, no de amargura. Amargura la de tu vida, ¿verdad? Amargura la de mi ex. Sí, tiene un poco de amargor, muy leve, pero sí está muy rica. ¿Allá qué tan alcohólicas eran las cervezas en Londres? No recuerdo, fíjate, no vi los... ¿Pero sí te pegaban acá cañón? Sí, yo me acuerdo en esa... una nochecita en Londres de fiesta, me fui solo de esas de mochilazo, andaba en aquellos entonces, 13 años atrás, y agarré a fiesta ahí en Piccadilly Circus, ya sabes, en un bar, acá todo chido, y empiezas a darle a las pintas, hay una que se llama Bitburger, que es la que toman los mexas de allá, te dijeron, güey, Bitburger, la cámara, ya sabes, las pintas son así, ¿no? Le voy a pinche una ronda y así cuando ves la cuenta en libras, ay cabrón. Pero bueno, así tata, me tomé como 5 pintas de Bitburger. No, hombre, me puse. O sea, yo no sé ni cómo llegué al pinche hotel. No, y es que también no llegué de cuál pinta. Llegué, porque hay pintas. Sí, hay pintas que... chicas como de 300 y tantos. Sí, era la grandota. 700. Sí, era la grandota. Como de litro. Sí, como casi de litro. Como esa pinta es mediana. Me eché como 5 caguamas, no, podría decirse. Pero en. En Londres. O sea, ese viene siendo parte de una pinta, pero es para una cerveza normal. No, esas que te digo estaban como así. Sí, no, las otras son de así. Como caguama, dice. No sé ni cómo llegué. Sí, tengo como flashazos en el metro de Londres acá, sí.
Pero estuvo mientras divertido. No hayas vomitado el metro. No, mientras, no. Mientras no te haya bolseado un londinense. Ay, no, no. O sea, son de esas que sí desperté en mi cama así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer, güey? ¿Cómo llegué, no? Estoy bien. Sí, ya, estoy bien. Te metes la mano al pantalón. Está la cartera, está el pasaporte, está todo bien. ¿Tienes en las nalgas? No, estoy bien. No. Está perfecto esta madre. Lo que sí, al check-out... No, está rojo, todo bien. Al check-out de esa visita a Londres, en el hotel pagué una hamburguesa de esa noche que me comí en la madrugada. Pues, ya llegué al hotel y pedí una hamburguesa. Me la comí y nunca supe a qué me supo, porque no la recuerdo haber comido jamás, güey. O sea, ese nivel de pedo traía. ¿Una hamburguesa? Y no, la única que lo saboleó fue fundido. Me comí una hamburguesa y nunca me enteré. ¿Qué? Así que cuídense cuando vayan de viaje. Ni siquiera supo qué pedo. Sí, claro, porque Inglaterra es el... Bueno, Londres es el lugar más caro del mundo. Ay, sí. Pero a ver, vamos a ver. También traemos esta Aguamala. Esta cervecería es de Baja California. Ah, también es una Red IPA. Ajá. Bueno, no, también es. También es una IPA, pero esta es Red. Red. Okay. Ajá. Esta tiene más convencional, como 5.4 de alcohol. No está tan fuerte. Más ligerita. Pues es amaderado. Rojos. Frutos rojos, yo creo. ¿Hola? Lo que sí no se perdió fue el estilo para abrirla. Exacto. Sí. Eso nunca se olvida, Chris. Oye, Wichi, ¿tú cómo sientes la escena local ahorita de aquí de Guadalajara? ¿Sientes que está chido? ¿Que no? Bueno, yo creo que en general el mundo está sufriendo un momento muy triste para el rock and roll. Sí. Eso es una realidad. No está de moda el rock, ni lo va a estar en un buen rato. Pero creo que hay buena música. A mí me gusta mucho lo que están haciendo. Antes de contestar tu pregunta, y con eso voy a contestarla, me gusta mucho lo que está haciendo Sudamérica, por ejemplo. O sea, me gusta mucho lo que está haciendo Argentina, los jóvenes argentinos, los jóvenes colombianos, chilenos, están haciendo música, creo que reinventándose diferente, y creo que eso es lo que no está pasando acá, ¿sabes? O sea, en México, lejos de reinventarse, se están como tratando de adaptar a lo que está sonando, ¿verdad? Entonces, sí. Si está sonando el corrido norteño, tumbado. O sea, todos están atumbándose, o sea, las bandas están atumbándose, la música se está yendo hacia lo tumbado, hacia el hip hop, y el hip hop en México, a mí, con sus excepciones, me parece que está medio, o sea, le falta mucho. Y contrario a lo que sucede en Argentina puntualmente, me parece que los argentinos ahorita están en un momento hermoso de la música, los morros, más que las bandas consagradas. Aquí en México seguimos buscando que las bandas consagradas salven el barco, y la verdad es que las bandas consagradas ya están más para allá que para acá, o sea, ya Molotov ya no va a sacar una rola buena nunca, no se lo esperen, ni Café Tacuba, ni nadie. No, y es que los... Y mientras en Argentina ya dijeron, güey, ya no pasa nada, ya, sí, los Cadillacs o los grandes de allá, ya no saquen, la banda argentina ya como que lo entendió, yo así lo percibo. Y al contrario, viene una banda de morros de abajo que están haciendo música increíble, o sea, ves proyectos como Woz, como Trueno, como Usted Señálemelo, hay un chingo de cosas argentinas que las oyes y dices, no mames, güey, están redescubriendo la música esos morros, y son morros, o sea, no son proyectos consagrados, son morros que se están haciendo bien fuertes, que si México se clava en eso, en seguir esas tendencias, en reinventarse, en hacer la mexicanización de esa música, nos va a ir bien cabrón. Sí. El pedo es que sí estamos muy metidos en la cabeza, en el hoyo ahorita. Y eso le pasa, o sea, respondiendo a tu pregunta, creo que eso le pasa a la escena local en Guadalajara. Es como hay muy poco. Yo tengo mi programa de radio en Jalisco Radio, Jalisco TV, y me buscan proyectos nuevos, y de verdad, sí hay algunos buenos, muy buenos, pero no he dicho, hay muy pocos que digas, no mames, o sea, esa banda, güey, puede transgredir la música aquí en esta ciudad y generar un movimiento. O sea, no lo he encontrado, pero y ni en México, estamos muy, muy... Pues ya quisiera pensar como... Clavados, atrasados. Estancados, sí. Conformes, ajá, estancados, conformes. O sea, para nosotros es como de, güey,
no me importa que haya una banda nueva, porque Caifanes viene cada año, no hay pedo, güey. Voy a ver a Caifanes y me lo paso bien, ¿no? Y a Molotov y a Café Tacuba. Cuando los argentinos están diciendo, güey, está bien que vengan los Cadillacs, no hay pedo, pero güey, ya, Woz ya llenó un estadio, ¿no? Y Woz es un morro de 18 años que empezó de freestyler y que les empezó a hacer música de todo tipo y que está brutal el vato, güey. O sea, ve, oyes a los de Él Mató a un Policía Motorizado, por ejemplo, Él Mató a un Policía Motorizado, y Santiago está haciendo cosas brutales, güey. Entonces, ahí es donde creo que ya está el pedo. Y los mexicanos estamos consumiendo eso. Entonces, ¿por qué no hacer ese pedo también? Bueno, vamos a darle salud. Huele como a caramelo. Salud, saludcita, sí, saludcita, saludcita. Cris, huele como a caramelo. Huele a paletita de mango de chile. De esa de ¿cómo se llama? Miguelito. No. De, nada más es como la de Elotito. Pues sí, sí, es de la misma escuela. Es de la misma escuela. Es de este... Está rica, no, pero me gustó más la otra. Yo soy el peor oliendo, o sea, probando sí, oliendo. Esta está un poquito más acidita. Sí. Pero sí está muy rica. Está bien buena. Es más oscura, ¿no? Sí, sí se siente, no se siente tal cual una IPA, pero es una red. Sí, es una red, ajá. Es como una, entre una IPA, una pale ale y una, este... Una stout, ajá. Sí, se siente más... Está como que la malta tostadita, pero no tanto. Sí, es una entremedia de eso. Es una IPA, una pale ale como más tostada. Uh-huh. Ajá. Ay, está bien buena. Sí sabe eso como al a paleta caramelo, de mango. A caramelo. Sí, también está frutal. Muy rica. ¿No? ¿Cuál te gusta más, Wichu? Yo soy más de IPAs. Sinceramente. Yo soy más de IPAs. Sí, la más fresquecita, ¿eh? Sí. Pero está muy buena esta también. Sí, esta Red Ale está chida. Y pues, como ambas fueron gratis, les doy más rica, les doy lo que era. Sí, algo bien. Nah, pues está muy, muy, muy rico este pedo. Pues qué chido, Wicho, haberte tenido aquí en el programa, en el canal. Gracias, gracias. Cuando gustes, aquí este es tu terraza, ya te dijimos desde un principio. Sí, y gracias. Si quieren estar todos juntos y hacerlo, sí. Yo creo que sí estará chido. Estaría bien chingo tener a toda la banda, ¿no? Sí, nomás aquí no vamos a caer, pues somos un chingo, pero... No, pero ahí en el resto, en el Tropical Rasta Bar, sí, también está chido, está amplio. No, está más amplio. Más grande que aquí. Está más amplio. Sí, para que... Sí, los muchachos... Igual hacerles unos coctelitos. Estaría bueno. Una de whisky. Una de bacachito. Y una de un fernet. Un fernetcito. Venga. Sí. Y nos aventamos una acustiquina y ya vamos a ver. ¡Hala! ¡No mames! Sí, estaría genial eso. Rápido, estaría chido. Que igual no estaría mal que nos aventaras aquí algo de tu... Que digas, a mí me mama esta canción de mí, de No Tiene La Vaca, güey. Que digas, sí, güey, te la voy a cantar, cabrón. No mames, me voy a chorrear. No me gusta cantar a capela, pero... Me voy a chorrear, güey. Sí. Nos aventamos, no está tan mal entre los tres. Pues ya, venga. ¿Va? A ver, sí. Así por lo que. Un, dos, tres. Aprendí a equivocarme y me di cuenta que lo nuestro no tiene un final. Que es la parte de un sueño que tú inventaste y que nunca debí despertar. Que el amor es así, que yo soy para ti, que no encuentro la forma de yo sobrevivir sin ti, sin tu amor. Me desespero tanto, déjame intentar el tiempo recuperar. Solo una vez más sin parar. La verdad, güey, sí se me hizo meta la piel, sí me chorrié, güey. Yo también. Si huele feo, pues a ver. Es Cris. Es un rolón. Soy yo. Es Cris. Sí, güey. No, chale. La neta sí, es una rola muy, muy divertida, muy bonita. Sí, está chida. Había una, güey, no sé, sí es, que decía Rastafari. Ah, la de Beto Lavaplatos. Sí, es la de Beto Lavaplatos, ¿va? Es sí, que una parte es, que yo decía, eso fue cuando la estábamos escribiendo, decía una parte, como el Beto Lavaplatos le tiramos mierda a todos y hasta a nosotros mismos, que hasta a nosotros mismos, decía...
No sé si te acuerdas que en esa época había muchas bandas de reggae y que las bandas de reggae de Guadalajara empezaron como a decir, güey, yo creo en ya y reggae. Y entonces nosotros decíamos, no mames, cabrón, o sea, tienes la primera comunión, vete a la verga, güey, o sea, no, entonces, me sale nuestro coto, entonces, ahí la parte de la rola dice, y ahora resulta que la gente alaba a un tal ya Rastafari. Y es que en el cotorreo siempre era así. Y te echaban que se quedaba callado y volteaba conmigo y gritaba, Rastafari. Y que la droga y los pistos. Fíjate, desde entonces era el pueblo contra el narco. Y que la droga y los pistolazos son de nuestra sociedad. Los punkis, los modis, decíamos, los punkis, los modis, como gente, y hasta nosotros vamos mal. Y en casa, la vida, la policía está muy mal, wow. Sí, güey. Sí, eran himnos, ¿no? Sí. De cuando andábamos de skaters. Sí, güey. Éramos escatos. Sí. Y está bien cagado que íbamos a cualquier parte del país y la gente sí cantaba. O sea, estábamos en Durango tocando Zacatecas, no sé, Coahuila, acá, y la banda de allá, soy tapatío. No, mariachero. Entonces, así como, güey, estamos en combativa, güey. ¡No! ¡Ella se ha aprendido! ¡Qué perro! Pues, un rico y literal somos tapatíos, no maracheros. Sí. Somos chingones y somos bien cheleros. Sí, a huevo. Sí, siempre fue, digo, parte de esa canción también fue eso, que la banda siempre creímos nosotros como vaca, nunca fuimos como, era como nuestra identidad, de güey, soy tapatío. Porque nos pasaba mucho en las giras, ¿no? De que llegabas a tocar y... ¿Dónde son de Guadalajara? ¿Estás en Guadalajara? Huevo, mariachi, tequila... Y acá así, dicen, pues, no, güey, no, tequila no tomamos. Mariachi no nos gusta, güey. Así, entonces, por eso era como... A mí dame chela. Soy tapatillo, no mariachero, soy muy chelero, pero no soy un bandero. Era un himno de identidad rockera de los 2000. Sí. Pues qué chingón. Y espero les haya gustado. Si no les gustó, chinguen a su madre. Aquí vamos a estar. Y esperemos tenerlos de nuevo. Sí. Pero a toda la banda. Vamos a sí, la neta, Huicho. Venga, sí que se lo pasamos sí, muy sí, perrísimo. Sí. Con muchísimas gracias, Huicho, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Y gracias a toda su gente. Pues como ya saben, suscríbanse, denle like y píquenle la campanita. Que ya saben. Tilingilín. Tolón, tolón, tolón. Y nos vemos en un próximo video para seguir. Emborrachándonos. Muchísimas gracias, Huicho. Gracias a ustedes. Saludos, abrazo. Salucita. Vamos a seguir emborrachándonos. A ver a mis seniors.